Buenas, hola, chicos. ¿Cómo están? Che, gracias por ¿todo estar bien? Ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ahí? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, muy felices estamos. Me gusta porque... Ansiosos, muy ansiosos. En el primer programa hay mucha gente que, por lo menos lo que yo vi en las redes sociales, que dice, no, por favor, que entren los chicos. Bueno, y finalmente esto terminó sucediendo. ¿Cómo están ustedes con eso? Faltábamos nosotros. Falta yo dentro de la casa, ¿o no? Sí, sí, teníamos ganas de hacer juego, estrategia, y creo que eso le gustó a la gente y estamos súper contentos de estar acá. Así que bueno, venimos con toda, con toda, con toda. Che, ojo porque ustedes... Venimos a hacer mucho juego. Ojo no, ustedes van con información. Bueno, no, veníamos a hacer mucho juego y quilombo. ¿A quilombo? Ah, quilombo. Sí, venimos con bastante información. Bien, ¿y por quién van, sí, sí, chicos? Sí. Es más, ya estudiamos a todas las parejas. No sé qué tanto vamos a decir ahora, pero ya tenemos un par de personas que queremos sacar directamente. ¿Qué es quilombo para ustedes? Todo. Todo. Ir a alguna mujer y decirle, che, tu marido la está mirando a mi novia, ¿qué onda? No. Y que ella... No, no, no tienen código. Al hombre, a ver. Voy a echarlo. Ah, ustedes van a buscar... Bueno, y así muchas cosas que ya van a ir viendo. Esperá, esperá. Bueno, entran a jugar. Conflicto queremos hacer para que se vayan, básicamente, ganar. Excelente, que lo blanquee. Te entiendo, pero, o sea, a partir de hoy se va a poner mucho más picante el reality con el ingreso de los chicos. Sí, total. ¿Estuvieron total. Viendo? ¿Vieron vamos que... a mirar a la cámara y vamos a decir... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era que vamos a decir? Que, no, no, que él quiere entrar y decir, empezó el juego, perras. ¡Ah! Empieza el juego de verdad. Vieron que el clima está bastante caldeado, chicos, ¿eh? No es una cosa así nomás, no es una cosa de reality. Sí, 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 sí. Y los chicos tienen muchos seguidores, yo son muy, muy pequeños los dos. En el grupo de WhatsApp ellos, hablamos de ellos. Sí. Yo quería que entren ellos, Dami Tejerina me dijo, qué lástima, porque había subido una historia y yo dije que los voten a ellos. Soy Steffi, así que les tengo fe. A ver. Sí, Steffi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien? Gracias por subirnos la historia esa, la vimos. Obvio, sí, ellos se merecen. La vimos, la vimos. Espero que todos nos banquen ahí. Es que sí, hicimos campaña de repechaje todo y la verdad que estamos re contentos porque vimos un montón de comentarios positivos. Que bueno, cuando nos eliminaron como que nos pusimos re tristes, la verdad. Pero bueno, esta oportunidad Lola, lloraste. Estamos re emocionados. ¿Pensaban que entraban ustedes? Porque eso yo lloré, también, perdón. Punto. Sí. No, la verdad que cuando vi como que ya era una votación real, dije no. Un poquito de miedo. Chau, aparte los chicos de Fuerza Bruta son de Fuerza Bruta, o sea, dije, la veo mal, por eso me largué a llorar. Y bueno. A mí lo que me gusta, pasó, yo sé que va por el igual quilombo. Se lo remerecen los chicos. Que estén abrazaditos los dos me gusta. Como yo, pobrecito, yo pensando en el amor, pero me gusta esta solidez. Obvio, que tiene esta pareja hermosa. Siempre, siempre, siempre. Y lleva un poco tiempo. Sabes que nosotros decíamos... Sí, nosotros también decíamos que, o sea, lo dejamos todo. Ella dejó la facultad, yo soy DJ, dejé todo. Ay, no. Tenía una gira por un montón de países de Sudamérica y los dejé. Bueno, o sea, ahora dejé te vas todo para esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo. Para entrar. Claro, para entrar, o sea, están cayendo las moras del árbol. No me va a pasar nada. Y aparte, no solo dejamos todo, sino que empezamos a convivir desde el día que nos eliminaron, literal. Ah, yo voy a su casa con una valija, estoy una semana y él viene a mi casa con una valija. Ah, y hasta ya me dijo que íbamos a vivir juntos. Bueno, todos. Los unió. Nació mucho más amor. ¿Vieron que ayer casi se agarran a piñas? Dos parejas los tuvo que separar Fantino. ¿Ustedes también tienen esa personalidad o son más tranquilos? No, pero yo puedo ser un poco bocón quizás a veces. ¿Cómo? O sea, creo que él es el que como que hace que los otros se peleen. Ah, como que le gusta provocarla como el fútbol, por ese lado fútbol, y jugarles como la mente, por así decirlo. Sí, los voy a provocar bastante, pero no les... Hasta ahí. Él es capaz de ir a uno y decirle, che, tal te quiere pelear. No. Así. Pero, qué mentira. Pero él va y lo hace. Chicos, literal. Pero esperen. Lola, Damián. ¿Ustedes cuando, antes de entrar el programa número uno, ya iban con esta mentalidad o no? ¿Vieron de afuera todo y dijeron, nosotros vamos a entrar a picantear esto? No, ya teníamos todo agendado, o sea, en una libreta, todo lo que íbamos a hacer, todo. De bueno, hecho, cuando nos aíslan en el hotel, estábamos con la pared así, nuestra oreja así, escuchando a ver qué hablaban las otras parejas. ¿Ah? Es más, teníamos a Solange y Gastón al lado. Sí. Y escuchamos que era amigo de Ricardo Ford, que ella, bla, 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 todo escuchamos. Y dijimos, uy, esta pareja va a ser tremenda. Y al final fue tremenda. Mirábamos por el agujerito de las puertas, ¿viste? Son mirábamos pícaros. Cómo pasaban y decíamos, no, mirá quiénes pasaron, no, mirá los otros. Ah, así bien, que yo bien. Creo que nos bastante bien. Che, te digo, se va a poner. Se va a poner. Ya lo ayer anoche fue terrible, anteayer también. Va a sumar mucho la presencia de los chicos. Bueno, con todo, ¿eh? No queremos, porque viste que ustedes pueden dar este móvil y después entran. Gracias. Y mate va, mate viene. No cambien, claro. No,
Cero plantas, acuérdense. Muy bien. Igual a mí me gusta la paz, pero bueno, sí. Entiendo que a la gente le gusta más el bolón. Bueno, sinceramente. Y a la gente le gusta el bardo. Mientras no se vayan a va a haber paz, que también es como el trato que tenemos. Nosotros nunca nos peleamos, siempre como que somos la casa del otro. Pero bueno, con las demás parejas, chicos, es un juego y lamentablemente hay que sacarlos. Lola, te veo pinta de... Vamos por los más jóvenes primero, si igual. Además de que... pareces modelo, debes ser modelo porque sos hermosa. Te veo pinta de panelista y de estar sentada después en algún programa. ¿Te gustaría? Me encanta, la verdad, me encanta. Siempre me encantó la comunicación también. Me fascina. Que no se ponga y a Dami también. Así que bueno, vamos Damián a por eso. DJ, pero no se pone celoso, no, pero Dami viene conmigo. Viene a donde sea. Si a ella le va bien, yo estoy feliz. Divino, eso queremos. Che, chicos, bueno, lo mejor para hoy. Gracias, buena onda. Y se lo merecen. Un beso gracias, grande. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias por tenernos y éxitos a todos. Lola y Damián. A ustedes, un beso a todos ahí.